paso de Medellin, de Liga Cristina. De Haz de Occidente. Certificado de Haz de Occidente de Cali, 59 meses de edad, color cerbura. Es una hija de Aarón, princesa de Villadriana, su abuelo materno, Tairona del Paso, su criador, Abacú Calderón, su propietario, criador en Jazmín, y pasa la criador en Jazmín en Tuluá, Valle del Cauca. Monta Juan Carlos Arias, número 5, Huaca Huaca. Thank you.
pongamos el movimiento a la yegua con el número 4. Esta es una yegua de muy buena calidad. Pero cuando la escuchamos en el momento de trotar, en algunos momentos y en la tabla se evidencia, la yegua, miren que hay veces pierde el ritmo en su tren posterior y altera la estabilidad de su andar. Desprendamos la yegua galopando, si es tan amable. Extraordinaria yegua galopando, pero tiene el detalle en el momento del trote. Por eso queda ubicada como cuarta finalista. Pongamos en movimiento la yegua con el número 6. Encontramos una yegua más estable en el momento de trotar. Aquí hace ventaja con respecto a la anterior, pero con respecto a las compañeras que quedan mejor ubicadas, esta yegua no tiene la elasticidad ni la fortaleza a nivel de su tren posterior. La yegua de buena disciplina, de buena conducta, pero son mínimos los detalles que marcan la diferencia. Para ella, el título de tercer finalista. Pongamos en movimiento a la yegua con el número 1. Extraordinaria yegua, sin lugar a dudas, pero nosotros tenemos que buscar el momento de la competencia. Recordemos en la prueba de calentamiento de la yegua, ahí es donde nosotros pedimos el silencio de la tabla, porque la yegua no fue lo suficientemente clara como las otras. Ahí comienza a perder puntaje. Ahora, en la prueba individual, cuando viene en la tabla, la yegua protesta con su cola. Fue bastante evidente, amigos. Es una competencia donde son yeguas extraordinarias, como lo dije yo. Cada día es más difícil porque se cierran las brechas y la yegua protestó evidente y fuerte con su cola en la mitad de la tabla. Es extraordinaria, pero las diferencias están y fueron evidentes. Para el título de segundo finalista, pongamos en movimiento a la yegua con el número 2. Estas fueron las tres yeguas, la yegua con el número 5, 3 y 2, las yeguas que tuvieron un mejor comportamiento. En la comparación, ¿qué pasó con esta yegua? Dio un poco de ventaja, la yegua perdió un poco de energía y comenzó a perder en algunos momentos a vacilar un poco con su cabeza, y eso hacía que la yegua no tuviera la misma firmeza en la pisada que tuvieron las otras dos yeguas en la comparación. Para ella el título de primer finalista. Pongamos en movimiento las yeguas con el número 5 y con el número 3. Son dos fueron las yeguas que en la comparación realizaron un mejor examen. Dos yeguas con buena cadencia, con buen entrenamiento. ¿Qué observamos los jueces y qué observó el público? Esta competencia, quiero decirle al respetable público, que fue unánime por los jueces. ¿Qué encontramos en la comparación? Las yeguas iban trotando de buena manera. Cuando las yeguas hacen el cambio a galopar, y fíjense que a medida que transcurría la competencia, una yegua fue elevando un poco la cabeza y le costó un poco de más dificultad hacer esa transición. Fue pequeño, pero evidente. Gran campeona la yegua número 5, gran campeona reservada la yegua número 3. Y se declara gran campeona en la en Astuta de Tailandia, abuelo materno de Estéreo de los Naranjos, propiedad de Creo Galán y montada por Jorge Montoya, y se remarcador con la cinta verde del cuarto finalista de Montclar con el número 4, Guata del Rodeo, ahí gana el resplandor de Estéreo en música, abuelo materno Garcero del Rodeo, propiedad de Julio Arán Goros, montada por John Ochoa. Gran campeona de Trote y Galope, Guaca Guaca, gran campeona reservada, Sultana del Silencio.
Aquí le recordamos, señoras y señores, de caballista.com se vincula entregando un estudio fotográfico a los ejemplares que han obtenido el título de gran campeona y gran campeona reservada en la modalidad de trote.